Este 4 de abril se conmemora el Día Internacional para la Sensibilización de las Minas Antipersonal, hecho que en el departamento del Cesar registra un alto número de víctimas. Por tal motivo, el SENA adelantará acciones permanentes para disminuir el riesgo de los cesarenses de ser víctima de estos artefactos explosivos. El SENA desde el 2006 está realizando acciones para capacitar a la gente frente a esta problemática. Lo que buscamos en convenio con el programa presidencial es que, a pesar del problema, las personas puedan optar por un comportamiento seguro y con el autocuidado no sean más víctimas de las minas antipersonal. En el SENA se imparte formación técnica con relación a este tema y además de eso hacemos formación complementaria y eventos de divulgación tecnológica. El departamento está priorizado por el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas debido al número de víctimas fatales y heridos a causa de las mismas, hallazgo de caletas, decomiso de material, entre otros. De acuerdo con las cifras oficiales, el Cesar ocupa el puesto número 15 en el orden nacional, por lo que el servicio de aprendizaje ha capacitado a gran número de personas y ha brindado acciones preventivas con el apoyo de aulas móviles en diferentes municipios. El año pasado, con el proceso de aulas móviles, es un aula que está equipada para poder llevarle a todos los corregimientos y municipios la formación. Logramos en 4 municipios priorizados capacitar aproximadamente 750 personas. Pero adicional a eso, en la formación que impartimos, cuando las asociaciones y grupos en riesgo piden la capacitación, aproximadamente 500 personas por año, se les hacen unos cursos de 40 horas, lo que en el SENA llamamos formación complementaria. Hasta la fecha, en el Cesar se han registrado 155 casos de víctimas de estas minas. Las personas que han sido víctimas tienen derechos y el SENA naturalmente está comprometido con ellos. El SENA forma e informa a las víctimas. Por ejemplo, tenemos unos cursos que le ofrecemos para ellos y deben acercarse, que como todos saben es totalmente gratis, no necesitan pruebas de selección y a veces, lastimosamente, los cursos se ofertan y las víctimas no llegan. Que lleguen, que el SENA los está esperando, o que nos digan dónde buscarlos, que con mucho gusto allá vamos para capacitarlos.